buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de PS News. Como lo hacemos en cada programa, repasamos las noticias más importantes. Estos son los títulos del día. El marplatense Tomás Martínez se queda con la última fecha de la Madero 2K en el casino de Puerto Madero. Finalizó el día 1B del European Poker Tour de Madrid. Nacho Barbero logra pasar al día 2. Isaac Haxton, luego de 2.500 manos, le gana el Superstar Showdown a Víctor Blom. Comenzamos la edición del día de hoy repasando lo que sucedió en el casino de Puerto Madero. Recordemos, el lunes comenzaba una nueva edición de la Madero Summer Cup 2K. A las 15 horas, a las 21 era el segundo turno y ayer se jugó el día 2, que finalizó hoy por la madrugada coronando a un nuevo campeón. Él es el marplatense Tomás Martínez y vamos a ver cómo sucedieron los hechos el día de ayer. El retorno a la acción de los 87 jugadores se produjo a las 15 horas, en donde los cruces fueron dejando eliminados uno a uno. Después de 6 horas, se rompió la burbuja de cobros y ahí el juego se hizo más dinámico, quedando los últimos 25 jugadores. Todo se preparaba para la mesa final de esta última Madero 2K, que a continuación repasamos. Sebastián Cardelia conecta un rey en el flop y tenía atrapado a Dubini. Fue mandando en todas las calles mientras Dubini pagaba. En quinta, sale una dama. Cardelia va a all-in y Dubini, con trío de damas, hace un instant call. Sebastián Cardelia, el primer eliminado de la mesa final. Luego de esto, Ariel Mantel, que estuvo resistiendo durante toda la jornada, se despedía en novena posición. El ritmo de juego continuó en el casino flotante y Maximiliano Castagnini quedaba eliminado en el octavo lugar. Siendo el segundo torneo que juega, se estrellaba con par de yacos ante un gigante par de reyes. El primero fue un 500 con ribeye, en el cual se quedó con el primer puesto. Cruce de yacos contra reyes, tribeteo preflop, me raisea 78, hago el call, salen tres bajas, me donkea a la ciega, le resubo, va all-in, lo pongo en par más bajo que el mío y le he dado el call y, bueno, tenía reyes. Volaba un as en cuarta, así que si le hacía el call, capaz que zafaba. Pero bueno, contento por el octavo puesto, por lo menos mesa final. Javier Loscri, tras jugar una mano terrible con As-Rey en la que quedó corto contra As-10, vuelve a jugarse con As-Rey y el mismo oponente se quedaba con el total de sus fichas con par de 6 y se iba en séptimo lugar. El torneo en realidad arrancó bastante bien, en una mesa bastante accesible, dentro de todo bastante pasiva. Arranqué bien, en un momento justamente con uno que está en la final ahora, foldeé un par de damas, que eso anduvo bien preflop, me salvé de perder. Después me fui teniendo manos buenas, subiendo y bajando, pero nunca bajando demasiado. Pasé al segundo día con 33.000, 37 de 88. O sea, dentro de todo estaba para jugar. Apenas empecé primer mano, me eché a un jugador con 17.000, así que ahí me paré un poquito y pude jugar un poquito más al póker, digamos. Y después fue siendo en realidad todo un ida y vuelta, bajé un poco más y antes de llegar a la burbuja, ahí me doblé. Y después cuando llegaba la burbuja de la mesa final también me volví, me tripliqué en un momento con un par de 10, estaba muy corto, hice 3 all-in consecutivas. Y bueno, era la mesa final que arranqué también ganando un par de manos, me posicioné bastante bien, tenía 300.000 y después perdí contra el mismo que me echó, le pagué un all-in, tenía dama 10, yo tenía 2, voló el 10, y después pagué con As-Rey, tenía 10, voló el 10, y después perdí 2 flip y bueno, pero está bien, séptimo puesto, la verdad que me voy contento, me voy tranquila. El torneo se calma por un momento. Más tarde, el colombiano Manuel Quintero se enfrenta a Dubini. Juegan un par de manos en las que las fichas van y vienen hasta que Quintero se despide en sexto lugar. Todo el día estuve bien en fichas. Cuando quedan dos mesas, la mesa a la que llego, o sea, la mesa final, hay muchas fichas. O sea, la mesa que nosotros estábamos, yo estaba chip leader y llego a la otra mesa short stack, estando short stack. Cuando empieza la mesa final es una ruleta realmente, porque ya las ciegas están muy altas, una mesa muy tranquila al principio, ya los últimos niveles muy agresiva porque las ciegas no están para jugar ya. Ya es un torneo que es semiturbo, el cual hay que pushear mucho para poder ganar. La última mano, la mesa está bastante tight, todos están muy pasivos. Decido ampliar mi rango de manos para robar ciegas porque es necesario en este momento. Levanto 6-7 en suite. Las ciegas están 12-24, levanto 50, levanto 60
El jugador de mi izquierda colea, el flop vuelan dos corazones, que es mi suite. Decido pushar la mano, el jugador rebota jugado y pago esperando el corazón. Él sale con top top, as rey y termina perdiendo la parada. Minutos más tarde, en la quinta posición, se iba Lucas Fluck en manos de un color formado por Richard Dubini. Primero me mantuve así y después me doblo con Dama Rey contra As 10. Y después tenía 600.000 más o menos durante todo el tiempo. Y perdí cuando subí con Ases preflop, me pagaron dos y volaron tres trebles en el flop. Y Richard metió color flopeado. Estos eran algunos de los protagonistas de la mesa final de esta Madero Summer Cup 2K. Más adelante en el programa, en el transcurso del programa, estaremos viendo al resto de los participantes y también, por supuesto, las palabras del ganador. Continuamos con más información. Esto tiene que ver con el casino de Melincue. Recordemos, hay dos torneos semanales, el Poker Go y el torneo Maverick. El Poker Go ya se jugó su 14ª fecha y falta una nada más para que culminen las 15 programadas. En esta última, Eduardo Pañone fue quien se llevó el primer lugar cobrando 5.900 pesos. Y vamos a repasar las posiciones que tiene este ranking de 15 fechas del Poker Go, de 10 fechas, perdón, del casino de Melincue. El primer lugar es para Jesús Farías con 511 puntos. Segundo, Sebastián Magro, 452. Humberto Cribile, 440 puntos. María Elena Bertrán, 440 también. Y Leonardo Donaire, en quinto lugar, 403 unidades. Estos son los puntos más importantes, las posiciones más importantes en una lucha y una decisión bastante cerrada que se viene para el próximo lunes. Seguimos con más información del ámbito internacional en este caso. Comenzó el European Poker Tour el lunes, ya se está jugando en estos momentos el día 2, pero ayer se jugó el día 3. Vamos a repasar cómo sucedieron las acciones con un argentino mezclado entre los primeros puestos, Nacho Barbero. Vamos a ver. El Casino Gran Madrid de Torrelodones tuvo una explosión de concurrencia ayer en la tarde española, logrando congregar a 352 jugadores, más del doble de la asistencia del primer día. De esta manera, el registro total llegó a los 477 participantes, generando un pozo en premios de más de 2.300.000 euros, asegurando al ganador la nada despreciable suma de 545.000 euros. El español Juan Navarrete tomaría el mayor protagonismo de la jornada luego de los 8 niveles correspondientes, acumulando el mayor número de fichas y así quedar como chip leader. En este segundo turno estuvieron presentes los argentinos Leo Fernández y Nacho Barbero, ambos Poker Stars Team Pro. Leo, a pesar de los esfuerzos, no pudo ver crecer su pila de fichas y terminaba siendo eliminado. En tanto que Barbero, que por momentos tuvo que poner en riesgo su stack, pudo doblarse y seguir sumando puntos y comenzó el día 2 con poco más de 93.000 fichas. Hoy comenzó el día 2 con 264 jugadores, liderados por el español Juan Navarrete. Aquí, los stacks más importantes. Juan Navarrete, el chip leader, con 173.200 puntos. El segundo, Ilan Bujenag, 171.000. Tercero, Taylor Poor, 167.300. Cuarto, David Benjamin, 159.500 puntos. Y la quinta posición para Sergei Baranov, 152.500. Este fue el día 1B del European Poker Tour de Madrid. Hoy se está jugando el día 2 de este certamen con Nacho Barbero. Como dijimos, veremos cómo le va al representante de Argentina. Finalizamos este primer bloque, pero como siempre antes, la agenda. El 16 de marzo tendrá lugar la primera fecha de la Estrellas Patagonia en el Casino Magic de Neuquén. El costo de inscripción, 1.500 pesos. El 16 de marzo también se disputará el torneo especial en Goya, Casinos del Litoral. El Bahín, 300 pesos. Y el 18 de marzo a las 16 horas tendrá lugar el Ex-Poker. Esto es en el Casino de Santa Fe. El costo de inscripción, 570 pesos. Finalizamos este primer bloque. Pausa y ya regresamos.